comunidad de YouTube. Yo soy Moisés Marrufo y vengo a presentarle este sonido de piano de Yamaha CFX. Estos son los samples que provienen del teclado CP88 de Yamaha. Y he querido compartirle este instrumento para que lo vayan añadiendo a su biblioteca de sonido, porque les gusta tocar en vivo, porque simplemente quieren grabar algo con su Kontakt. Este piano es para Kontakt 6.1, si mal no recuerdo, en adelante. Entonces, les voy a estar describiendo algunas de las funciones. Es bastante sencillo, no requiere mayores conocimientos de Kontakt. Y no está en forma de librería. Ustedes lo pueden cargar directamente acá de la pestañita de descarga de lectura. No pesa mucho tampoco, creo que son apenas como 540 megas. Y lo hice de forma que se carga en la memoria RAM directamente. La lectura que hace de los amplios es en tiempo real para que no recargue la lectura del disco. Si alguno quiere cambiar la opción, lo puede hacer tranquilamente entrando a la configuración de Kontakt. Bien, como pueden ver, la interfaz es bastante sencilla. Acá a la izquierda tienen el player de volumen, ¿okay? Seguidamente está el compresor, tiene un conmutador de on-off, y a su izquierda está un potenciómetro para cambiar los valores del ratio. En la parte de abajo está un switch de convolución, de regulación de convolución, y a su mano izquierda inmediatamente está un potenciómetro que es un envío, básicamente es un envío de cuánta reverb, de cuánta convolución deseamos colocarle al piano. Entonces, si queremos la sala que se escuche más amplia o más reducida, podemos mover el potenciómetro izquierda derecha. Obviamente a la derecha están los valores positivos, ¿verdad? Y a la izquierda los valores negativos. Entonces, acá la parte de abajo, como pueden ver, tenemos un ecualizador. Tenemos las cuatro bandas más básicas y que se usan, el ecualizador paramétrico. Tenemos bajos, medios bajos, medios y brillo o alto. La configuración más o menos que tiene este ecualizador, estos potenciómetros, de las bandas que está realzando, podemos también quitarle frecuencia, está entre los rangos, el bajo está entre los 150 hercios, los medios bajos están ubicados entre 425 y 500 hercios. Acá los medios están en el rango de los 3.2 kilohercios y los altos entre 8 y 12 kilohercios. Entonces, es un ecualizador básico, pero bastante, bastante útil a la hora de ponerle un carácter distinto al instrumento, al piano. Luego aquí a la derecha tenemos una reverb normal, al igual que la convolución. Tenemos un conmutador on-off y el envío de cuánta reverb le queremos colocar. Esto para añadir cierta atmósfera distinta a una reverb normal. Podemos combinar la convolución y la reverb al mismo tiempo y vamos a obtener un carácter bien bonito en la reverb
del instrumento en su totalidad. Y abajo tenemos un choro que le añade más carácter al sonido de piano. La mayoría de los teclados traen el efecto de choro, entonces ustedes lo pueden agregar o le pueden quitar, dependiendo de el gusto de cada quien. Eso ya cada quien elige cuánto le puede poner o quitar. Y tenemos a la derecha acá, en el último fader, un fader de release. Este release del volumen afecta básicamente el HDCR del tiempo de relajación del sonido. Y podemos hacerlo más corto, más largo. Si hay alguien que no tiene pedal de sustain, puede ponerle a la totalidad y entonces va a disfrutar del instrumento con un sustain, que es el sustain que se usa para retener las notas que se tocan. Si tienes pedal de sustain en tu teclado, entonces simplemente lo pones a un valor, bien sea a la mitad, un poquito menos. Esto es bastante útil para añadir también cierto carácter a la hora de tocar algunos ritmos, como jazz o funk, que algunos guitarristas prefieren darle un release bastante corto y eso le da cierto carácter también al instrumento. Por lo demás, el funcionamiento es bastante sencillo. Ustedes pueden cargar algunos instrumentos o algunos patches diferentes del mismo sonido que yo he creado aproximadamente 11 o 12 patches, pero cada quien puede crear su propio patch y guardarlos acá, particularmente en la carpeta de instalación, y recargarlos fácilmente a gusto de lo que hayan hecho. Si pueden ver aquí en la parte de arriba, tienen en este apartado donde dice NKM por CFX Piano. Eso es una configuración en Kontakt para otorgar salidas a los auxiliares desde Kontakt. Yo he activado unos retornos para los auxiliares 1 y 2 para colocar unos efectos de compresor que están ruteados por las dos reverb, una a la convolución y el otro a la reverb natural, para realzar ciertas características de cada una de las reverb. Esto para darle más ambiente, un ambiente más preciso al instrumento. Entonces, yo les recomendaría que antes de cargar cualquiera de los patches del piano, carguen primeramente el archivo NKM. Pueden cargar el que dice NKM para CFX Piano o el NKM para Natural Grand. Viene siendo el mismo, solamente lo guardé con dos nombres distintos. Todos los patches que yo creé vienen predefinidos, obviamente, pero pueden ser modificados también a gusto de cada quien, si pueden, si quieren guardar una configuración suya, una versión de los patches que yo creé, pueden hacerlo. Es indefinida la cantidad de patches que uno puede guardar. Si en vivo, cuando estés tocando en vivo a través del PA, quieres obtener una dinámica distinta, puedes hacerlo. Como ven, bueno, estoy probando algunas configuraciones en directo. Estoy moviendo los potenciómetros de envío de la convolución, del chorus, para que se den cuenta cómo afecta el carácter del instrumento. Aquí también la reverb. Entonces, básicamente, eso es lo que podemos nosotros obtener. La configuración es bastante sencilla, como les dije. Y próximamente voy a estar compartiendo otros sonidos de piano también, de diferentes marcas. Puede ser Yamaha, Stingway, pues entonces hay muchos pianos.
que se pueden usar en nuestras sesiones de ensayo o de práctica o para tocar en vivo, y muchas marcas de teclados famosos. Entonces voy a ir subiendo, voy a ir haciendo estos instrumentos, y cada cierto tiempo voy a ir compartiendo de los instrumentos que vaya creando. Entonces, si te gusta el contenido, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones para que te lleguen cuando yo haya subido un nuevo instrumento, y así pueda disfrutarlo. Este contenido es totalmente gratuito, está hecho por mí exclusivamente para mi canal. Si lo estás viendo, te gusta el material, te pido que por favor lo compartas, pero con la salvedad de que lo compartas a través de mi canal. Esto es un trabajo que se hace que lleva tiempo, que lleva un esfuerzo adicional. No estoy subiendo material de otros canales, no estoy subiendo material que hayan hecho otros para compartirlo. Lo estoy creando yo mismo, y la finalidad es que podamos ayudarnos unos a los otros. Yo puedo compartirles este material, y al mismo tiempo ustedes ayudan a que el canal crezca, porque a la final eso es lo que nosotros estamos buscando al trabajar por este medio, al crear contenido a través de la plataforma de YouTube. Entonces, si tú quieres compartirlo, hazlo, puedes compartirlo, puedes compartirlo en tus redes sociales, etcétera, etcétera, pero que siempre se refiera, por favor, a el contenido de mi canal. Lo puedes encontrar como Moisés Marrufo Gutiérrez. Entonces, acá abajo, en la descripción del video, va a estar el link de descarga. Suscríbete, como ya te he dicho anteriormente, comparte y activa las notificaciones. También voy a estar compartiendo algunos de estos instrumentos. Básicamente, en la parte de pianos acústicos, eléctricos o pianos FM. Más adelante voy a estar compartiendo también algunos otros instrumentos. Si tienes algún aporte que hacer en cuanto a qué instrumento te gustaría que publicara o que desarrollara, pues también sería bueno que dejaras ahí en los comentarios qué instrumento o qué teclado o qué sonido de teclado te gustaría, y en la posibilidad de lo que podamos encontrar para sintetizar y compartirlo en la plataforma Kontakt. Entonces nosotros vamos a estar trabajando. Esto es lo que le comentaba de la salida. Fíjense que acá tengo, en el auxiliar 1, tengo un compresor, y aquí en el auxiliar 2 tengo el otro compresor con un inversor de la señal. Ustedes pueden colocar aquí la inversión LR y van a tener una dinámica distinta a la normal que está configurada. Eso también para que tengan variedad dentro del instrumento, y se van a dar cuenta la gran cantidad de cosas que se pueden hacer, a pesar de que el instrumento tiene sus límites, ¿verdad? Lo hice especialmente para controlarlo fácilmente, para cosas que se usan en directo. La dinámica o el cambio de velocidad pueden acceder a él a través de esta llavecita aquí, la llavecita. Creo que en el script número 2 coloqué una programación de cambio de velocidad. Si ustedes desean colocarlo más con una velocidad al toque más fuerte o más ligera, también pueden hacerlo. Yo lo configuré en un teclado 88 teclas, un PX5S, pero tal vez tu teclado tenga una sensibilidad diferente. Todos los teclados de 88 teclas varían, uno más suave, otro más fuerte.
Y también los teclados de 61 teclas o 76 teclas, dependiendo del instrumento, va a variar mucho la sensibilidad. Entonces, pueden ajustar la sensibilidad ahí en la parte, le dan acá la llavecita y van a ver en el script cómo pueden cambiar la velocidad. También en los teclados se puede acceder al cambio de velocidad, quizás más adelante en un video pueda compartirles cómo se hace, porque la dinámica, el cambio de velocidad al tocar influye mucho en el sonido final y al gusto personal de cómo nosotros nos sentimos cómodos tocando. Hay gente que le gusta más con un sonido menos sensible, hay otro que le gusta que sea más sensible, que le gusta tocar más ligero, más suave. Entonces todo eso se puede modificar. Entonces bueno, por ahora esto es todo hasta aquí. Sigan escuchando el resto del video y estén al pendiente de todo el material que voy a estar subiendo. Pronto también voy a estar subiendo algunas clases de teclado para todos los que quieran aprender teclado y algunas otras pistas que paulatinamente voy a ir subiendo, básicamente pistas en piano, por el tema esta del copyright y todo aquello, que a veces he querido subir algunas pistas, y por el tema del copyright YouTube no me permite trabajar con ello. Algunas cosas han cambiado en YouTube y entonces está bastante restringido. Entonces bueno, que tengan un lindo día. Comparte, colabora con nosotros en el contenido, viendo el video hasta el final, y esto nos va a nosotros proporcionar la oportunidad de seguir compartiendo material. Que tengas un lindo día, Dios te bendiga, que disfrutes el instrumento.